Hola, queridos alumnos, ¿cómo están ustedes nuevamente aquí? El profe Brandán en una nueva clase de informática y también en una nueva semana, en la semana del mes de septiembre, en donde tenemos mucho para festejar segundo. Por ejemplo, el día del maestro, el día del profe, el día del estudiante y de la primavera. Todo, 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 entre otras cosas. Por ejemplo, el día de la secretaria. Está lleno de festejos el mes de septiembre. Y como es, a ver, mira, te voy a mostrar una cosa. Segundo, antes de darle la presentación, como es sorpresa y como te tenemos acostumbrado en este canal, en canal del Profe Grandam, aquí te presento el gorrito de nuestro amigo Ángelo. Mira, vamos a probarnos, a ver cómo queda. Mira, qué bueno, ¿sí? ¿Te gusta? Bueno, Ángelo se está haciendo muy popular, ¿eh? Bueno, entonces hablando de Ángelo, que Ángelo se presente. Adelante. Chao Sergio, ¿cómo estás, profe? Bene, ho avuto una bellissima settimana e con molta voglia di incontrarvi nuovamente. Bien, nosotros todos muy bien, gracias a Dios, todo bien, en una nueva semana para poder compartir cosas. Y bueno, obviamente, más que compartir, hoy vamos a jugar, ya que es el mes de la primavera y está lleno de juegos. Nosotros aquí en nuestra sala de informática virtual también vamos a jugar. Y con un nuevo, ¿querías decir algo más? Pues, a ver, Ángelo. Andremo a vedere nella giornata di oggi, mio professore e amico Sergio Brandan. Ah, ¿qué hemos traído para el día de hoy? Bueno, juegos, juegos, justamente. Vamos a jugar con una aplicación llamada Plato. Esta aplicación, que ya la estamos conociendo todos los chicos, es muy, pero muy entretenida porque la podemos jugar en familia, la podemos jugar, por ejemplo, con los compañeros de colegio, la podemos jugar con los amiguitos del barrio, todo, cada uno desde su casa y a través del celular, porque no funciona para la compu, solamente para el celular. Esta aplicación, te la voy a mostrar aquí segundo, ¿eh? Por ejemplo, mira, se llama Plato. Y básicamente, bueno, esta aplicación, ya te digo, la podemos solamente instalar en el celular porque no funciona para la PC. Pero es una aplicación que es bastante entretenida, bastante linda. Se llama así, se puede descargarla desde el Play Store. Es bastante sencilla, por ejemplo, también podemos chatear con nuestros amigos y toda la comunidad del plato. Por ejemplo, yo te la voy a mostrar, la tengo aquí en mi celular, porque yo también la utilizo, y bueno, y obviamente juego con mis alumnos esta aplicación que está bastante buena. Mira, por ejemplo, te cuento alguna cosita, por ejemplo, tenemos una casita acá, pero después aquí, en el segundo icono, tenemos la posibilidad de ver todos los juegos que tiene. Vamos a ver cuántos tiene alguno. Esta se llama ventana de miniatura. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 juegos. Un montón para que puedas divertirte con todos tus compañeros. Y también tenés al lado, pegadito, tenés un iconito de chat. El chat es para charlar con todos los participantes de la sala. O sea que podés jugar, pero también podés hablar para conocerte, por ejemplo, con un montón de chicos de otros países, inclusive de otros salones que puedan estar teniendo el mismo gusto con respecto a algún juego preferido que tengan en común. Así que básicamente así. Te invito a que lo descargues de la Play Store, lo pongas en tu celu, así después un día lo jugamos entre todos. Pero bueno, este juego también tiene, ¿sí?, un cuestionario, que vamos a ver de qué trata este. Vamos a ver con las primeras preguntitas. Dice, luego de haber escuchado y mirado con atención este video, responde a las cuatro preguntas. La primera de ellas dice, ¿qué es una aplicación? O sea, te pregunta si Plato es una aplicación, es un programa o es una red social. Acuérdate que habíamos dicho justamente que es un programa, ¿sí?, que podemos instalarlo en un celular, pero también muchos dicen que es una red social porque obviamente puedes compartir información con muchas personas a través del chat y demás. Recordá eso, muy importante. Yo diría que sí, que es una red social y un programa.
Bien, esa te la regalo porque está por ahí un poquito difícil, ¿sí? Bueno, a ver, dice, ¿cuántos juegos aparecen en la ventana del visor de miniatura? Bueno, eso sí, lo hemos contado, revisa el video y pones ahí en el cuadernito la cantidad de juegos que tiene ese visor, que está en la segunda ventanita. Dice, ¿Plato funciona para la plataforma PC o para el celular o para ambas? También te la habíamos dicho. Así que si no la recordás, nuevamente volvé a mirar este video. Y dice, ¿dónde se encuentra el chat de la aplicación? O sea, de la app Plato. ¿Cuál es su icono? Dibújalo. También te lo habíamos comentado. Así que bueno, una vez que ya tenés todo esto dibujado, ¿sí? Le sacas una fotito de la que está en el cuaderno y le envías al correo del profe Brandan como corresponde, profebrandan@hotmail.com. Bueno, ahora sí, presentación del juego. Questo è il gioco della settimana. Questo è il gioco che mi ha chiesto il mio amico professore Sergio. Andiamo a divertirci dopo un compito, è arrivata l'ora di giocare. Spero vi piaccia. Bueno, entonces vamos nada más al jueguito. Encuentra cuatro diferencias. Recordá que este reloj que está aquí no juega. Bueno, son los superhéroes. Bueno, yo ya encontré una. Ahora sí te gano, ¿eh? Te gano segundo. Acá encontré otra. Aquí encontré otra. Y ay, 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 ay. La otra no la encuentro, no la encuentro. Ay, 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 ay. Está difícil la otra. Ay, 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 ay. Bueno, me parece que ya perdí de vuelta. Me parece que me has ganado segundo. Pero bueno, como se terminó el juego, también se terminó la clase. Entonces nos vamos a despedir. Hasta la próxima clase. A ver, Ángelo. E senza più parole, ci vediamo la prossima settimana. Ciao ciao, mi mancheranno troppo, alla prossima lezione. Muy bien, entonces así será. Hasta la próxima clase. Chau, chau, chau. Chau.